Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal y estamos en Minecraft en nuestro Skyblock una vez más. Qué bonito ha quedado. Y qué bonito ha quedado ver un golem morirse nada más empezar el capítulo. Perfecto. Bueno, ¿sabes lo que vamos a hacer con esos bloquecitos ahora mismo, no? Una armadura. Pues claro, nos vamos a llevar un stack. Como ¿cuántos se campeones. necesitan? Pues no sé, ya vendré luego a dejar lo que falte. Y hoy tenemos pensado hacer la cabañita para esa persona que dijimos que seguramente nos vendrá a visitar. Así que ya tenemos los materiales que hemos cogido por ahí para hacerlo. Y en el vídeo anterior, no sé si creo que dijimos dónde iba a estar hecha. Sí. Pero va a ser en el bosque allí hacia adelante. Uy, tengo dolor de estómago, tú. Uy. Y mira que comí macarrones. No es como para eso. Vaya. A ver, vamos arriba a hacernos una linda y bonita armadura ya, por fin. ¿Hay que ocupar baldosas o losas para delimitar el lugar? No, voy a hacerlo de bloques todo de césped. Todo, todo, todo. Ok. Sí, luego ponemos vallas normales de... Vallas normales, ahí. De madera. Sí. Para que quede más rústico, como se puede decir. Un, dos. Un, dos. ¡Ajá! Voy a tener armadura. No sé cuántos episodios y estaba sin armadura. Mira, del stack sobraron 16. Oye, voy a perder el glamour. Ni... Sí, a mí se me va a ir la pajarita. Sí. Oh, Dios. Ja. Mírame. A ver, te miro. Con la espada ahí. ¡Ja! Espera. Ahora yo puedo hacerme un escudo. ¿Puedo hacerme un escudo? Sí, puedo hacerme un escudo. Ay, el señor de los escudos. Ya estoy full equip, gente. Esto ya es otra cosa. Mira. Ja. Vaya. La que no quiere que yo vaya a matar esqueletos, pero que se ha ido a matar esqueletos para que le den algo, mira. ¿Quién dice que yo no quiero que tú vayas a matar esqueletos? Dices que eso es una trampa para mí y no para ellos. Exacto, es una trampa para ti, porque ahí te quedas. Bueno. Por cierto, ¿ya vieron? Miren los cristales, enseña los cristales. Ah, sí, hemos hecho un retoque. Aquí los hemos puesto rojos en este piso, estos todos blancos. Aquí son verdecitos. Y aquí fuera amarillitos. Le hemos dado un poco de toque de color a la casa. No sé. Y pusimos una alfombra muy bonita. Sí, la alfombra está chula. Porque de cerca es que se ve las juntas y todo ahí. O sea, está chula esa alfombra de lana. En esta no se nota tanto. O sea, tú fíjate. O sea, sí se nota, sí, ahora que me fijo un poco más de cerca. Es que este es un tipo de... otro tipo de alfombra. En la roja sí que no se notará nada, ¿no? En la roja se nota como unos bultos. Vale. Y aquí abajo hemos puesto los cristales en acidito. Para la cocina. Más adelante me espera hacer aquí el ascensor, sí o sí. No, cierto. Hay que hacerlo. Y creo que se está haciendo de noche, Sandy. Ay, bueno, lo amanecemos para no ir a dormir y todo ese relajo. Bueno, pues ponlo a amanecer. Ahí está, amanecer. ¡Dios mío! ¡Sandy tiene el poder! ¡Soy Dios! En Minecraft. Voy a ir corriendo a dejar los lingotes. Con tu permiso. Pase usted. Anda, ¿qué hace aquí el señor? ¿Qué vende? ¿Qué tiene usted? Sí, pero no tenemos esmeraldas. Vende las algas. Las algas son para hacer el ascensor, si no estoy mal. Tengo que mirar cómo va eso. Pero no tenemos aún esmeraldas.
El hierro no se vendía, ¿no? Solo se compraba. No, solo se compraba. Una pena, porque si por cada uno se compra por 10, ¿a cuánto te los venden? Hola, pollos. Anda, justo llego y veo morirse a un bicho. ¿Qué tal, golem? Oye. ¿Cómo te va la vida? ¿Pico? Ha dado bastantes, de 21 a 26. Pico no, no he cogido pico. Pero tengo madera, así que podría hacerte uno de madera, si es que te hace mucha falta. No. Solo he cogido, la verdad, que hachas, porque la casa va a ser de maderita. ¿Y también el camino hacia la casa va a ser de pasto? Sí. Ok. Para darle un toque a naturaleza. Ok. No me quiero morir. Así que, pues eso. ¿De tres? ¿De todas, tres o de todas, dos? Todas son de dos, ¿eh? Pero es que está centrado, mira. Checa. Bueno, pues lo hacemos de tres. Entonces solo le pondremos una puerta pequeña. Aquí. Para que no le vayan los bichos. Y no la doble que estamos poniendo. La doble no cabe ahí, ¿verdad? No, porque quedaría descentrado. O sea... Ay. ¿Cuánto largamos vale hacia adelante? Bueno, tiene que ser un cacho. Porque si no va a dar con... Bueno, no, tampoco tanto. O de dos. Espera, voy a intentar delimitar yo el área. Para... Es que fíjate, tenemos aquí a este lado eso. De los aldeanos de ahí. Pues. ¿Tienes? ¿Y qué tiene que tenga que los aldeanos ahí? Mi no entender. No lo vamos a separar mucho, ¿no? O sea, aquí ya podríamos empezar, ¿no? Sí. Vamos a poner. No, un poquito, un pasito más. ¿Uno más? Yo diría. Adiós, cubo. A ver, entonces. Ahí. Lo hacemos de uno. Así, mira. ¿De uno? No veo lo que estás haciendo porque el juego ya está loco. O sea, yo ahora mismo estoy en el aire. Como antes, con los cristales. A ver. Vamos a alargarlo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 5. Mira, 6. Vamos a hacerlo de 6 hacia. Ay, Dios mío. De 6. Hacia. Hacia acá. Ya se pegaría mucho. Igual lo hubiera sacado. Mira. No veo, no veo, te lo juro. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Vale, a ver. O sea, estos son 6. Contando este son 7, 8 y 9, ¿no? Pues hacemos un cubo de 9. Vaya. Que el señorito tenga espacio. Sí. 1. No, esto es el 2. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4. No, Alejandro, estás mal. ¿Sí? Bueno, espérate, creo que sí ya. O sea, a ver, si cuento aquí... Cuidado que me voy a caer, porque no veo. Vaya. Si cuento hacia aquí 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Creo que si pongo hacia aquí, lo junto ya, ¿no?
¿Qué te parece este tamaño para lo que vayamos a hacer aquí? Y el para y te acuérdate de lo de lo que lleva afuera. ¿Me cabe bien ahí? Sí. Sí, la casa es pequeñita. Yo creo que aquí le va bien. Cierto. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá. Uy, una vaca. 1, 2, 3, 6. Estoy jugando aquí sin ver lo que estoy haciendo, pero bueno. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5. Ah, entonces. Pero por no parar la grabación, pues. Ahí está. Ahora sí está centrado. Me había equivocado yo. ¿Centrador qué? ¿Qué has hecho? No había contado bien. Sí, son dos. Lo siento, te voy a mover toda tu estructura. Oh, no. Ahí está. Ahí está. Ya no te quedó centrada la casa. Maldita sea. Sorry. He puesto Lo el bloque aquí, siento. ¿verdad? Sí. Ay. Ahí está. He puesto otro aquí. Yo he puesto por donde quiera puertas. Pero. Uy. Creo que has matado un pollo, ¿verdad? Se suicidó. ¿Segura de eso? En serio que sí. Pobrecito. No tuviste nada que ver tú? No. Ya no está centrado, chécale. Ya. Tengo que ver cómo le hago. ¿Dónde es donde tengo que poner una línea más? Uno. Ay, Dios. A ver. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y luego acá son uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, son seis. Es igual. Aquí son 7. Ah, por 1, quita, 2, quita. 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí, llegando aquí, 8. Entonces acá 1, falta 2, uno. 3, 4, 5, 6, 7. Aquí falta 1. A ver, quita. Ahí está. Ahí está. Bueno, aún no, pero ahí está casi. Listo. Vas a tener que poner aquí porque creo que no me va a llegar, ¿eh? ¿Y hiciste Mira, ahí me cerca para acabé. evitar? No. Bueno, pero te hiciste la mesa de crafteo y la trajiste, ¿verdad? Sí, vamos a ponerla aquí en esta esquina. Mira. Está. ¿Y la madera? Tengo aquí, pero déjame primero hacer la casa y luego ya hacemos la cerca. Sí. Vamos a ver. Porque también tengo que coger. Uy. Vale, o sea, esto sería. Ahora, la madera. Esta. Y vamos a ponérsela aquí en esta esquina. ¿Por dónde tendría que entrar? Por la parte larga, ¿no? Entraría a casa. Entonces sería.
está aquí y sería 1, 2, 3, aquí. 1, 2, 3, 4, 5, aquí. 1, 2, 3, 4, 5, aquí. Ahí iría. Fuiste a regresar el hierro, ¿verdad? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque iba a hacerme unas tijeras para cortar hojas, para decorar. Se necesitan tres. Ojo, que igual tiene que ser más grande esto, Más largo. Tengo mucha tierra que diste a mí. Pues más hacia allá. ¿Cómo cuántos bloques más? Ponle, es que me estoy dando cuenta que cómo le hacemos el porche sino aquí, si esto es la entrada y está justo aquí. Así es. ¿Qué serán? ¿Unos tres o cuatro? Tres, líneas cuatro, ponle cuatro. Cuatro, ok. Y entonces va a quitar. Uy, se está haciendo de noche, Voy a ¿Amanece? Poner, eso te voy a decir, que voy a poner... Siempre de día mientras estamos construyendo. Nada, con poner esto ya. Más que nada porque nos van a salir bichos aquí en el bosque, ¿no? Aunque ya tiene puerta, Sí, pero está abierta. Esta fui yo. ¿Cuántos vas poniendo ya? Llevo dos. Ay, se me acabaron. Aquí tengo dos. Ay, que me estoy mareando. Por cierto, voy a ir diciéndolo ya. La casita que le vamos a hacer es una que he visto de un tutorial de un youtuber que se llama Arctic Craft. Para que lo vaya. Sepáis. Que tiene casas y demás muy chulas y no muy grandes, que es lo que me sorprende. Sí. Me gusta lo que vi de él. Así que si alguien ve este vídeo, que sepan que está sacado de ahí, así que podéis ir a su canal y ahí lo veis todo. Pongo una más, pongo una cuarta. ¿Qué? Que pongas una cuarta, o sea, una más. Una línea más. ¿Sí? Vaya. Porque pusiste tres, ¿no? Ahí no me las estás contando. Sí. Pues eso, una cuarta. Y aquí puedo empezar yo esto. Vamos a ponérselo aquí. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. 1, 2, 3. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. Ahí está. Ahora. 4. Vamos a poner que pum, pum, pum. Pum, pum. Pum, 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 pum. ¿Ese pequeñito espacio es la casa? Sí, este espacio es la casa. Oh, vaya. No es muy grande, ya lo dije. Pero queda súper mona. Sí, claro, eso sí también. ¿Para Caleb? Sí, Caleb, te estamos haciendo una casa. Para Caleb es de sobra. Porque él va a querer ir y decir, no, yo quiero vivir arriba con vosotros. No, eso es nuestro territorio. Cierto. De hecho, en el otro, no sé si recuerdas que teníamos una cama que habíamos puesto provisional. Sí. Fuera, además la habíamos puesto. Sí. A ver que veas, sé que pone escaleras ahora, quiero ver cómo. Vale, son escaleras tal cual. Menos en la que va a ser la entrada. O sea, la entrada va a ser aquí. Entonces, como va a ser aquí, ahí no se le pone escalera. Pero, aquí sí. Aquí sí. Mira, necesito que vayas a coger arena. ¿Tenemos 10? ¿Ocupas más? Es para hacer paneles. Ay. ¿Cuántos se necesitan para eso? Pues no, no sé ahora mismo. Porque creo que solo tenemos. Hay que quemar el cristal, creo, y luego. O sea, luego ya. Ya hacen los paneles.
Vale, voy. Me quedo sin esta madera. A ver. Chum, 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 chum. Así, veamos. A ver, aquí había harina. ¿De qué le hacemos el suelo de dentro? De madera, pero de la que haces con el hacha y queda Cortada. Entonces, espérate. ¿De la de roble oscuro? ¿Cuántas necesito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vale. Tengo 2, son 15, dije, ¿no? ¿Cómo dijiste que hiciera lo del cristal? Pues creo que es que haciéndote cristales, luego los cristales los haces en paneles, ¿no? Se hace en el horno. Sí, la arena al horno y luego el Tengo un cristal, problema. pues, ¿qué pasó? A mí lo meto y no pasa nada. Tienes que meter la arena al cristal. O sea, la arena Calor. al horno. Es lo que Perdón. estoy haciendo. ¿A qué Pero horno no. lo estás metiendo? Es uno normal, no uno de los de cocina, ¿eh? Sí, pero para corroborar esa teoría, metí un pollo crudo y ni eso me está haciendo. No me está funcionando a mí esto. ¿Cómo? Espérate, déjame hacer esto. Vamos a perder aquí bloques. Da igual. No sé por qué el horno no quiere hacer nada conmigo. No le gustas, lo siento. En serio, he metido un pollo y nada. ¿Qué tal? Grabando ahí. Tengo los 10 grabando. O sea que no se podía hablar. Pues hablar si quieres, da igual. Ah, vale. No, no molestas, vaya. Yo sí. Bueno, voy a ver si hago la cena, no sé. Mañana no sé. Es que me da rabia de que baje. De que baje Miguel a comprarme. Bajo yo, si no, mañana no pasa nada. Y no me gusta que con este frío que haz que andes por ahí también, que cojas otra vez constipado. Estoy hoy con la garganta yo un poco para allá. Pero bueno, yo normal con este frío. Y más cuando estábamos sin calefacción en casa estos días. Ya. No, pues hoy o entras en esta habitación. No ya que esté ardiendo, pero frío, es que estos días que estuvimos en calefacción, entrar en las habitaciones era como entrar en una cámara frigorífica, caray. Sí, doy Esta fe de ello. casa es muy fría. Mira que puse la calefacción a las 2 de la. Sí, no, yo cuando me la entrega la tengas puesta. Sí, puse la temprano. Mira, no yo como. Yo acabo de poner unos calcetines gordísimos porque tenía los pies helados. Ay, mierda. Ten. Ya los tienes, los paneles. Pues ponlos en los huecos, que son las ventanas. Míralo.
Cada hueco de ese es una ventana. Pónselo ahí. Ahí. ¿En el suelo? No, en el suelo no. O sea, en el huequito. Tiene un huequito. Entra por dentro si no y lo pones mejor. Mejor de dentro por fuera, ¿no? Donde veas, sí. A ver. ¡Oh! ¿Ese suelo así te gusta? ¿Es la madera esa que pelada con la lacha que te dije? Sí. ¡Ay, qué bonita! Sí. Sí me gusta. ¿Ahí? Sí. Ahí en cada uno. Mi abuela diciendo que entonces no puedo hablar. Y yo, sí, hombre, habla. He puesto un panel afuera. ¿Afuera? Uh-huh. Ahí lo rompes. Hacia aquí, mira. ¿Qué coño? Qué buena puntería tienes en ese. ¿Y este huequito qué? ¿El qué? ¿Esa es la vista de la ventana? Ahí no va panel, ¿verdad? ¿Qué huequito? Este. Lo de abajo, es que es una escalera. ¿Y ahí qué vamos a poner? ¿Macetas? Va, sí, es como para hacerle relieve. Así lo hacen los youtuber pros estos. A mí no me mires, yo bueno, estoy siguiendo lo que él dice. Por eso, oh, le podemos poner unas macetas ahí. Sí, bueno, la decoración luego podemos hacer lo que queramos. La base la haremos así como él y ya. Bueno, aunque en la escalera no se puede poner nada de eso. Uy, 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 que me cargo lo que no es. Bueno, imagínate ahora que empieza a hablarnos un montón de gente. Oye, que queremos ir a vuestro sitio, que queremos ir a vuestra... Aquí vídeos haciendo casas a la gente, a cada uno. Bien. ¿Y esta casa es para...? Bueno, solo cogen 5 personas en total. Tú y yo ya somos 2, así que... Solo pueden entrar 3 personas más. A la vez, claro. Al no ser que... ¿Ah, sí? Al no ser que... Tengas un servidor de Minecraft y ahí puedas meter un montonazo de gente. Pero sí... En un mundo normal creo que solo pueden entrar 5. A ver, esto ya lo tengo como él. ¿Cómo hace el techo ahora? Uy, ¿hiciste la cama? No, tienes que hacerla tú. Y del color que a él le guste, que no sé cuál es. La mesa de creación está aquí al lado, puesta. Esa vamos a usar para dejarle también aquí. Necesito ir por lana. También hay que hacer 2 hornos. Y los cofres, no los hice. Entonces traigo lana, adoquín. Uy, se te escucha otra vez raro. Entonces traigo lana y adoquín, ¿no? Uh-huh. Vale, pone aquí lo que viene a ir siendo una escalera así hacia abajo. Hacia abajo. Otro aquí hacia abajo. Y otro aquí hacia abajo. Ay. ¿Y con qué lo cierra? Porque ¿cuántos este hornos? Hornos 2. ¿El ahumador y el otro? No, el ahumador no había pensado en él. Pues mira, tráele pues un horno normal y un ahumador. Para hacer el ahumador tienes que pelar los árboles, o sea, la madera normal. Ah, sí. Hostia, no veo lo que estoy poniendo ya. Me imagino que está bien puesto, pero no lo veo. Ahora tengo que esperar a que me cargue. Era el horno, el ahumador y ¿qué otra cosa iba a ser? Y la cama.
Para hacer el ahumador necesitas hacer un horno. O sea, te pide un horno más luego lo otro. Sí, lo que estoy viendo aquí. Vale, ahora pone la madera de roble oscuro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mira, me llega justo. Las pone aquí. Así. Para cerrar esto. Las escotillas ya las traes tú, ¿verdad? Sí, tengo unas cuantas. ¿Y los cofres? No, esos tienes que traer cuatro. Son cuatro, ¿verdad? Para hacerlos también de una vez. Ok. Oye, ¿cuánto llevamos de vídeo con la tontería? No sé. 31 minutos, madre mía. Para hacer esta casita. Lo bueno que iba a ser rápido. Sí, claro. Vale, y esto será muy fácil. De arriba, ok. Lo cierra a base. Vale. Ahí va, Alejandro. Lo cierra a base de losas. Pam, 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 pam. Por favor, rompe solo la de arriba. Gracias. Oye, ¿qué quieres que te diga? Para él esto. En mucha casa. ¿Vale? Ni él se la construye así. Eso sí, a ver, ¿dónde va la cama? La cama iba aquí. Ahí. Ahí. Y él tenía aquí los cofres y tal, pero luego los cofres, él los tiene puestos, déjame poner. A ver si tengo aquí para poner esto y esto. Y los tiene puestos ahí arriba. A ver, intenta ponerlos. No alcanzo. Soy Sube, chiquita. súbete ahí. Ahí tengo que estar agachada. No, sigo sin alcanzar. Da un salto. Oye. Salta, salta. Ahí. Pienso, no se puede poner aquí. Es más abajo la escotilla. Más abajo. Sí. Porque no le das con un hacha. Porque no le das a abrir. Saltando en la Entonces, cama. ahí está donde Déjame. antes. A ver, prueba a poner uno ahí. Ahí ya. ¿Para poner otro? Ahora sí. Sí, estaba uno más abajo. Sí, fue culpa mía ahí. Es en este. Y desde aquí llega. Uy, pero no se me abre. No, A ti se te abre? a ver, espera, no, Va a ser uno más abajo todavía. Vaya por Dios. sí, creo que sí, Prepárate a coger eso.
¿Con el hacha lo estás haciendo? Claro, son unas escotillas de madera. Tú cogiste algunos porque yo nada más tengo un cofre. Bueno, cuatro. A ver, Digo dos. espérate. Cofres, sí, tengo aquí dos. Dos. Si no esta no era, entonces es el de aquí abajo. No, pero aquí está muy... No, está bien, ¿no? No está muy abajo. Con que se puede. Ay, eso no era. Con que se pueda abrir, ¿no? Pero oye, no lo puedo poner otra vez. ¿No? Es de uno por uno, ¿no? Ay. A ver, veamos. Cofre. ¿Qué tengo que ponértelas? Una a una. A ver. Creo que sí. Pon A ver. prueba ahora. No. Agachada. No. Vaya cosa. Qué raro. ¿Cómo lo pusimos anteriormente? Mira, acá tampoco. Ah, espera, déjame un cofre. ¿Tú tienes uno? Ten. Ahí no se abre, ¿por qué? Se supone que eso de ahí es un material que deja que se abra. Pues eso dijo el muchacho en sus videos, pero no. Sí. Esto que está aquí son bloques o son baldosas. Son baldosas. Espera, ¿el qué? ¿Lo que hay dónde? En la pared. En la pared son bloques. Pero lo que Pero hay también. arriba son baldosas y escaleras. Entonces no entiendo. ¿Y por qué aquí no me deja poner? Vaya por Dios. Pues abajo, ya que. ¿Será que pongo yo mal la tapa? ¿La escotilla esa? Sí. O sea, a lo mejor tengo que ponerla aquí, por ejemplo. No, mira. No. Ahí va, ¿qué es esto? Pues hijo mío, solo va a tener un cofre. ¿Eh? Solo va a tener un cofre doble entonces, mira. Ahí. Pues sí, ni modo. Y aquí los hornos, aquí donde están las ventanas. ¿Dónde está? Ah, la mesa de La mesa de crafteo la voy crafteo. a... Espera, la cojo y la Ahí. traigo. Pon horno mesa, horno, para que esté más... Ahí en esa ventana. No, mira, sí. Mira, por ejemplo... Espera, mira. Esto aquí. No, viendo hacia la ventana. Aquella, ¿Será? aquella. Sí. O sea, aquí está y el otro a cada lado. Ajá. Y el otro. Este, aquí, ahí está. ¿Qué luz le vas a poner? ¿Antorchas? Voy a ponerle un segundo una cosa. Tengo... Dios, que no ¿Qué se veo. hacen las... plato de presión aquí? Anda. Bien, ¿no?
de luz esas antorchas. Sí, ¿no? Porque como está pequeña la casita. Sí. Unas acá. Ya estaría eso. Ya. Bueno, ahora faltaría el poste. A ver que vea cómo lo hace. Vale. Ah, vale, falta aquí decorar, pero está un poco más raro. Me falta aquí... Dando. Losa. Escalera. Falta aquí una... Una... Aquí... Pim, pam, pam. De la de aquí pone una escalera. ¿Me estás mirando hacia abajo? ¿Ves? Sí, es esa, pero hacia el otro, pero en el otro lado. Vale. Creo que sería ahí. No, Alejandro. ¿Qué era lo que ponía este muchacho abajo que la cama le hacía? Era un... ¿Cómo se hace un letrero? A ver, lo buscaré. Un letrero con madera y palos, que se nos estima. A ver. ¿Dónde se coloca para poner la escalera? Esta, sí. Soy de madera y un palito. Ah, vale, que es mi culpa. Es mi culpa porque me falta una cosa. ¿Qué te falta? Sin salirme esa. ¿Que te está fallando otra vez? No, 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 no. Que no me está poniendo esta escalera como yo la quiero. Tiene que estar ahí, eso sí. Coño. Y ahora aquí necesito poner también una escalerita. Poner esto ahí. Queda justo así. Y este hay que hacerlo también en el otro lado, me imagino. Para que no tenga esta forma fea aquí sin salir. Esto era. Pum, pum, pum. Donde puse sí, este. Pum. Sí. No sé qué hiciste porque no me he fijado. Nada, nada, ya lo recreé, ya lo recreé. ¿Sí? Sí. Suena un poco sospechoso eso. Mira la cama.
pero estaba viendo la manera de ponerle otro letrero allá, pero no se puede. No, necesito pasar, quitar la cama. Si tienes que quitar la cama y acercarle un bloque más, pero... Pues se puede. Usted prosiga allá donde estaba. En este lado. Sí, lo necesito. Aquí. Ahora... ¿Dónde estaba la cama? Que no la dejé. Aquí está la cama. Vale, perfecto. Y ahora el porche. Vaya, no me deja ponerle en la cabecera. Así que solo la pondré aquí. Ahí está. Vale, necesito. Solo ahí, no me deja poner en el porche. En la cabecera ahí. Estoy traumada con el porche. La puerta, ¿esta es qué madera es esta? De roble. Puerta de malla de roble. Necesito palitos. Puerta de malla de roble. Voy a cogerle una. Ahora iría. Un, dos, tres, se me estoy poniendo hacia arriba. Un, dos, tres, se me estoy poniendo hacia arriba. Me imagino que esto ahora lo cierra. Oye, ¿y si aquí le rompo? Uy, el creeper ahí atrás. ¿Y le hago todo una ventana más larga? No queda bien por lo de la escalera. Pero podría ponerle una escalera ahí ya. ¿En dónde? ¿Dónde quieres romper? Aquí, mira. Este. A ver. Tengo escalera de esas, sí. Tú tienes los cristales, ¿no? Sí. Y sí, ya te puedes trabajar, de modo. Ahí está. Pero no tiene un paisaje ahí bueno que digamos, o sea, tiene nada. Pero se ve más, para que le dé más... que se vea más amplio aquí, vaya. Vale. Esto aquí está bien. Uy, qué bonita madera. Vale. No me llega esto, pero bueno. Me faltan maderas aquí. Tablones de madera de roble oscuro. Espera, ¿cuál puedo hacer? Sí, puedo hacer, sí. Entonces, aquí el radiador, ¿qué le vas a poner? Uy, se ve muy buena la casa. Te faltan... Ahí, si se puede, se pondrá una lámpara. ¿Y si le ponemos esto en lugar de cerca? También puede ser.
Porque ya no puedo ponerle cerca porque ya tiene el porche. Sí. ¿Sí? Sí, está bien. Pongo también por aquí. Pero ahí va a abarcar todo el ancho. No, la pones aquí, no. La Ah, pones desde ahí. ya. Siguiendo ahí. Estoy muy, muy, muy lagueada. ¿Y qué más faltaría aquí? Vale. Pues creo que está construida. Había que ponerle luz aquí fuera. Con las lámparas esas, ah, pero no tenemos. No, yo creo que aquí antorchas le valdrá y ya estará. Ponle un árbol y le haces un columpio aquí en este espacio. ¿Cómo? No, no, no. Aquí que se Por ponga un huertito o algo. ¿quién se lo va a hacer? Yo. Ah, bueno. ¿Qué le plantamos aquí? ¿Tienes el ¿Sí? polvo de huesos? Ahí. Pues tírame al suelo. Espera. Ahí está. ¿Qué le vas a plantar? Uy, qué bonitas flores. Esto por aquí. Ay, estoy atrapada. Por los huesos, gente, tenemos de sobra por la trampa de los huesitos, o sea. Y flechas para vender de a montón. Ahí está. Mira, ahí está. Oye, ¿no dijiste que aquí arriba le ibas a poner unas lámparas? En las esquinas de esos barrotes. Ay, Sí, tengo Dios. que mirar. ¿Cómo lo ves? Muy bien. ¿Puedo poner aquí un bloque encima? Sí, es que tengo que subir aquí. A poner aquí esto. Y esto que le faltaba. ¿Lo he puesto o no lo he puesto? Vale. Pues esta será la casa de Cales. Podemos hacerle aquí un pocito de agua infinita y un huertito aquí. Así es. Esto como es baldosa, no se le puede poner nada arriba, ¿verdad? Ay, Dios mío, ¿por qué no me sale esto como yo quiero? Quiero que me la pongas. ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? Quería hacerle un mini huerto aquí. Uy, a él le gusta eso. De este tamaño, quería demostrarlo.
¿Y tienes asada? Bueno, te la puedo encender con la madera. Va a quedarle muy pequeñito el huerto este, ¿eh? Pero... Vale, ahí, aquí sí. Pero para él solo, de sobra. Vale, esto de aquí rellénalo con tierra normal. Voy, aquí tengo todavía... Sí. ¡Tierra normal! ¿Con pasto, no? Sí, pasto. Ah, porque es la que tengo. O sea, eso, pasto, con eso, eso. Con... Esta de aquí va a faltar. Voy a hacer... Aquí, si puedo. Una... Pasada. Y falta por coger un cubo. Hay que coger un cubo con agua. Hostia, no sé si tenemos cubos. No, porque eso no lo repusimos. ¿Me lo puedo traer del creativo? Sí, cógelo del creativo, porque teníamos cuatro por lo menos. Voy a traer unas patatas. ¿Cuántos espacios tienen ahí? Uy, me voy para donde no es. Ahí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacios. 8 patatas. Ponle 4 de trigo y 4 de. No, no, ¿trigo para qué? Patatas. Y ya está. Ay, patatas, entonces, hombre. Que engordo. Le va a engordar otra cosa, patata. El culo. Así es. Se te escucha hablar otra vez. Perdón. ¿Ahí está? Uh-huh. 62 patatas ha dado esto. Bien, bien. Qué bonito se ve. ¿Verdad que sí? Vaya. ¿Qué? Para el solo tiene de sobra con esas patatas. Si las deja crecer, de cada una salen dos o tres. Sí. Así que tiene para comer ahí lo que le traga. Uh-huh. Y ahora aquí faltaría... Un, dos... Podríamos hacer el pozo de agua infinita aquí para él. ¿De cuatro? Uh-huh. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, pero no estaría ya muy amontonado. Se lo puedo hacer también de madera. Mira. A ver. ¿Cómo ves eso? Veo. Ah, pues sí. ¿Cuánto agua necesitas? Dos cubos. Aquí están. Espera, ¿y son esto dos... qué te parece? Para que no tenga que saltar ni nada, ¿qué te parece si la hago...? ¿Y si la haces más ancha? Ah, unas escaleras.
Ahí está. Muy bien. ¿No se te hace como que deberíamos de hacer unos dos más ancho de aquí para que también pueda caminar sin necesidad de estar encima? Sí, yo creo que sí. ¿Verdad que sí? Y aquí voy a intentar hacer una cosa. Entonces, aquí lo hago más ancha. Tengo tierra todavía, ¿eh? Pues usará entonces, sí. A ver, tengo 22. Ay. No sé cómo ves esto que estoy haciendo aquí ahora. ¿Dos o tres? ¿Cuántas quieres poner? Como veas. Voy a poner tres porque luego las hojas ocupan un espacio. No sé dónde estás. Ahora voy a ver qué estás haciendo. Uy. Se me mata aquí. Mira, mira detrás de ti. Se ve bonito. ¿Y le vas a poner alguna luz arriba? Pues si deja. Voy a mirar si puedo hacer las de hierro. Las lámparas esas. Necesitaría hacer varias porque son dos que Sí, quería sí. que pusieras. Voy a coger hierro. Voy a ver si puedo. Que no recuerdo qué pedían. Sé que son los trocitos de hierro. El polvo de huesos tú lo tienes, ¿no? Sí. Vale. Hostia, la casa de colorines, los cristales, ¿cómo se ven? Hostia, el siguiente episodio hay que preparar esmeraldas, porque hay que coger cosas. Para la fábrica de, para la esta granja de cultivos. Oye, para eso vamos a tener que hacer un poquito de trampa, lo siento, y sacar una zanahoria, por favor. ¿La zanahoria? No, Sí. eso ya haremos una trampa de esqueletos, de zombies, y ya nos la darán. Ah, vale. Dame polvo. O ponle aquí, mira. A ver, aparte.
Uy. Ahí está. Vale, a ver ahora qué pedía para hacer las lámparas. Sé que era esto roto. Para romperlo, creo que solo con ponerlo aquí ya estaba. A ver. Sí. Para que te dé la piedra luminosa. Y con esto en decorativo. Aquí me salen. Vale, antorcha nada más. Ok. ¿Tienes antorchas? Tengo tres. Dame esas tres. Porque no tengo ninguna. Ten. ¿Ya te las di? ¿Eh? Acaba de cogerlas ahora. Acabo de escuchar el ting. Vale, voy a hacer las tres. Y voy a probar. Voy a ver si me deja poner una aquí colgando. Sí. Y quiero probar. A ver si me deja una aquí. No, no me deja aquí. Pero aquí colgando. Tampoco me deja. No. Porque es baldosa. Aunque yo te aquí también es baldosa. Y se ha colgado. Pero abajo. Que no me deja, pero que sí. Madre mía, cómo tratan de picarlo con la mano. Vamos. La ropa es con la mano, no te la va a dar. ¿No? No, es con un pico, un hacha, algo por el estilo. ¿Lo quita? ¿Tienes un pico? Tengo un hacha, déjame ver. Yo también tengo un hacha, con lo que estoy. Pues espera, me hago un pico. Segundo. Muy bien, ya casi llego. Espera, espera. ¿Lo cancelo? Sí, cancela. ¡Nie! No vaya ya. A ser. Vaya. Eso es el lag. Ahí está. Pues ¿dónde se la ponemos entonces? ¿Aquí se puede? Arriba de esa mesa no se puede, ¿verdad? Pero mira. Pero es solo una. Mira. ¿Ves eso? Arriba de la mesa quería saber si se podía poner algo. Me regresa la antorcha donde estaba. ¿Qué antorcha? Ah, ya. No hay ninguna. Estoy ciega. Y la otra vamos a ponérsela, mira, aquí. ¿Dónde? Ahí dentro, así. De perdido hubieras puesto una de esa cosa. Mira, yo te la pongo aquí y tengo una valla. Pero es valla oscura, no importa. No, déjalo así. Si está bien ahí en el suelo. Nah. Sí. A ver, yo tengo valla de la normal. A ver. Pero es que se va a unir a lo otro. ¿A cuál? Si lo vas a poner aquí, mira, quítate. Con permisito. Ahí. ¿Se unió? Sí. Sí, unió. Porque te me lo quitaste ahí. No te me atravieses. Mira, mira. Espera, aquí, mira. Que se está uniendo. Ya, oh, mira, pero... qué bonita. Vale. Tendré madera para hacer una cosa. Déjame ver. No me llega por uno de madera. Para hacer ¿qué un ocupas cartel. Hacer? Quería yo hacer... tengo carteles. Ah, pues dame uno. A ver. Uno. Tengo dos, mira. Ahí están. ¡Eh!
ese lo hubieras puesto acá en el bosque y lo mandábamos al bosque y que lo... Uy, Alex. Se escribe así, mira, el nombre, ¿no? Caleb, sí, mira. ¿Los podemos matar? No puede ser. ¿Qué pasó? Bueno, ya sabes, no vayas a... No voy a ir con los golems. No, no vayas. Por una hora y media. O podríamos hacerlo en el siguiente episodio. ¿La lucha? La lucha. Tenemos armaduras y demás. Pero, ah, vale. Por cierto, el casco de hierro es mejor que el que llevas. ¿Qué? Para que lo sepas. El casco de hierro, ¿sí?, es mejor. Te rompiste, no pude matar al creeper. Ahí está. Vale, entonces, ya lo sé, pero este se ve rosita y se ve bonito. O sea, porque brilla. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo quedó? A mí me encanta. Quiero, voy a vivir aquí. Adiós, Caleb. Adiós, Caleb. Cambiando cartel. Casa de Sandy. Sí. Es mona. Le va a gustar. Me hubiera gustado que aquí en la ventana, en esto, se pudiera poner algo, pero pues no se puede. No, ya sé. No sé. Le voy a dejar algo en el cofre. No, que él quiere diamantes. Le voy a dejar comida. Ahí está. Bueno, vámonos. Digo, vámonos. Mira, deberíamos de terminar el video aquí donde se ve el nombre de... ¿Así? ¿Se ve el nombre? Sí. Se ve. Así que este video... Pues sí, vamos a dejar el video aquí y vamos a prepararnos para hacer una batalla encarnizada en el sitio ese. Yo lo veo. ¿A ti qué te parece? No. Bien, bien. Así se te quita eso. Y a lo mejor los aldeanos nos hacen que todo salga más barato al comprar. Hostia, una hora y pico. Vaya, lo que iba a ser una casa rápida. Sí. O sea, nos ha llevado tiempo. Bueno, pues aquí lo dejamos. Chao, chao.